aún te sigo esperando. Sigo esperando, ven que no hay tiempo que perder. Estamos celebrando, hoy celebrando. Sube el volumen, siénteme. Los tres osos están dentro de la casa preparando la avena. Mamá, tengo hambre. Soy casi terminado, pero es muy caliente comer ahorita. Vamos en la camina mientras las gachas de avena se refresca. Buena idea, papá oso. Vamos ahorita. Osito. Ay, hace calor. Su madre dice tú este tonto. Ahora vamos en una camina mientras las gachas de avena se refrescan. Vamos. Rubia fue en un camino también cuando ella vio la casita linda de madera. ¡Qué linda! ¿Alguien vive aquí? Rubia golpeó en la puerta. La casa estaba valiosa. Tuvo en una sofá café y una silla bronceada. Había alfombra lisa y un perro pequeño. Hay tres tazones. Primero ella come la avena en el tazón grande. Me encanta este lugar. Yo tengo hambre. Esta comida se ve bien. Estas gachas de avena están muy calientes. Entonces, ella come las gachas de avena en un tazón de medio tamaño. Estas gachas de avena es muy frías. Finalmente, ella come la avena en el tazón pequeño. Estas gachas de avena están muy bien. Rubia comió lo que quedaba de las gachas de avena. Después de comer, ella fue en un salón y vio los tres sillas alrededor del fuego. Ella se sienta en la silla de tamaño grande. Esta silla es demasiado grande. Próximo, ella se sienta en la silla de tamaño medio. Esta silla es demasiado grande también. Finalmente, Rubia se sienta en la silla de tamaño pequeño. Esta silla es perfecto. ¡Híjole! ¡Chin! Rubia es demasiado grande para la silla. Rubia estaba cansada y buscó un lugar donde dormir. Ella encontró un cuarto con tres camas. Ella se acostó sobre la primera cama. Esta cama es demasiado dura. Ella se acostó en la próxima cama. Esta cama es demasiado suave. Finalmente, ella se acostó en la tercera cama. Esta cama es justa. Rubia se durmió para tiempo largo. Cuando ella estaba durmiendo, los tres osos llegaron a la casa. Alguien comía un poco de mi avena. Alguien comía un poco de mi avena también. Alguien comía toda mi avena. Los tres osos entraron en la sala. Alguien se sentaba en mi silla. Alguien se sentaba en mi silla también. Alguien rompió mi silla. Osita lloró muchas lágrimas. Osita lloró 976,302 lágrimas. Los tres osos fueron a las cortos. Digo, alguien dormía en mi cama. Alguien dormía en mi cama. Alguien está durmiendo en mi cama. Rubia se despertó de repente y saltó de la cama. Ah!
¿Quién eres tú? Me llamo Rubia. ¿Por qué estás en nuestra casa? Lo siento, tú dejaste la puerta abierta de la avena y yo tuve hambre. Tú comiste toda mi avena, rompiste mi silla y te acostaste en mi cama. Entonces, mejor me voy ahora. Lo siento por las problemas. Rubia salió corriendo de la casa de los tres osos. Ella corrió y corrió todo el camino a la casa. Se estaba haciendo tarde y sabía que estaría en problemas en casa. Ella entró por la puerta y oye una voz en la cocina. Ella es enviada a su habitación por la noche. Rubia va a su cuarto y durmió en su cama, que no sea tan cómoda como la cama de ositos Anke.